Todo mundo sabe que Chile alberga paraísos que te harán sentir fuera de este mundo. Ahora sabremos por qué. Desde que era niño, siempre quise estar rodeado de estrellas. Ya como adulto, estudié astronomía en Alemania. Años después me mudé a Chile para estar más cerca de ellas. Soy Yuri Bilecki y juntos vamos a explorar las estrellas. Soy astrónomo y astrofotógrafo. Tengo un doctorado en astronomía y trabajo en un observatorio al sur de Atacama. Hoy en día los astrónomos no vemos directo a las estrellas. Vemos pantallas por toda la noche. Por eso decidí capturarlas y compartirlas para que todo el mundo pueda vivir mi pasión. Ahora estamos a punto de ir a Coyavara, en la región de Coquimbo, Chile. Esta región es uno de los mejores lugares en el mundo para ver las estrellas. Yo y mi Node 10 vamos a capturar las estrellas sobre Chile, como nunca antes, de forma épica. ¿Alguna vez te has preguntado, qué hay más allá de las nubes, del sol? ¿Hay algo más que no podemos ver? Este es el lugar donde la Tierra y las estrellas se reúnen y se ven en su máximo esplendor. Cada vez que estoy aquí, me siento abrumado, feliz. Viendo las estrellas pasar sobre mí, me hace sentir tan pequeño en este enorme universo en continua expansión. Y pienso lo afortunados que somos de tener este asombroso espectáculo cada noche. La nebulosa de Orión es una nebulosa difusa situada al sur del cinturón de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes que existen. El Joyera es un cúmulo estelar abierto que toma su nombre de la diversidad de colores que presentan sus estrellas, que lucen como joyas. Las mejores cosas de la vida están más cerca de lo que creemos. Solo debemos comenzar a ver el mundo bajo una nueva luz. Comencemos a seguir las estrellas. Where should I start? At times, smart technology doesn't necessarily make us worry less. Or walk less. Or change the season. Change to Channel 7. Or settle our conflicts. Or solve loneliness. Or replace our loved ones. Smart technology doesn't change you. Only you can make a difference in your life. Xiaomi Smart Life. Xiaomi. Thank you.
¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a un lanzamiento en línea de Xiaomi. Mi nombre es José Luis y soy gerente de producto en marketing para Xiaomi en Latinoamérica. Y el día de hoy me encuentro aquí ya que vamos a presentarles nuevos productos que estamos seguros les fascinarán. Pero antes de eso, me gustaría comentarles, así como muchos de nuestros Mi fans, me encuentro trabajando desde casa. Sin embargo, en esta época es sumamente importante que nos mantengamos conectados, ya sea con la familia, los amigos, escuela o trabajo. Es por eso que en Xiaomi vamos a continuar trayendo este tipo de tecnologías para que sea más fácil la comunicación entre todos. Vamos a comenzar hablando la serie Redmi Note. De hecho, es una de las más importantes también para nosotros, ya que incluso contamos con más de 110 millones de dispositivos Redmi Note alrededor del mundo. Y de acuerdo a un estudio de Canalys, la serie Redmi Note 8 ya se encuentra dentro del top 10 de smartphones más importantes alrededor del mundo. Pero bueno, la serie Redmi Note no solamente se queda ahí, sino que vamos a poder decir que la leyenda continúa. Hace poco lanzamos el Redmi Note 9S, un dispositivo que a muchos de ustedes les gustó. Sin embargo, recibimos muchas preguntas y una de ellas era ¿en dónde está el Pro? Y bueno, ustedes nos preguntan y nosotros les respondemos. Así que el día de hoy me da mucho gusto poderles presentar el nuevo Redmi Note 9 Pro, la última experiencia a nivel flagship dentro de la gama media. Y bueno, para comenzar a hablar de este nuevo dispositivo, vamos a hablar acerca del diseño. Lo primero que vamos a poder ver en el Redmi Note 9 Pro es la parte de atrás, la cual cuenta con un grandioso color en dos tonos, en la parte superior brillante y en la parte inferior un poco más oscuro con unas diagonales para poderle dar otro estilo. También vamos a poder ver que cuenta con una simetría perfecta, incluso hasta los bordes, esto para poder dar una mejor sensación en la mano. Y bueno, el Redmi Note 9 Pro viene en tres diferentes colores. El primero que es Tropical Green, uno más minimalista que es el Glacier White y el Interstellar Gray. Aquí vamos a poder ver los tres colores en los cuales viene el Redmi Note 9 Pro. Ahora, si nos vamos a la parte frontal, lo primero que vamos a ver y que destaca es que ya no contamos con un notch. Ahora contamos con una pantalla de 6.67 pulgadas con dot display y con una relación de aspecto más grande. De hecho, es de 20 novenos y lo que significa esto es que nos va a dar una experiencia más inmersiva y cinematográfica. El Redmi Note 9 Pro se encuentra construido para durar, ya que vamos a ver que tanto por la parte frontal como trasera se encuentra cubierto de Corning Gorilla Glass 5. Del lado lateral vamos a poder encontrar el sensor de huellas dactilar, que a su vez es el botón de encendido. Aquí lo tenemos, el diseño a nivel flagship del Redmi Note 9 Pro. Una pantalla de 6.67 pulgadas con dot display y certificación Tube Rainland. En la parte trasera vamos a tener un diseño simétrico. Del lado lateral vamos a encontrar el sensor de huellas dactilar, el cual es también el botón de encendido. Viene con tres colores. Y vamos a ver que tenemos una protección completa con Corning Gorilla Glass 5. Y bueno, el producto habla más que las palabras. Vamos a ver un video. Ahora hablemos de un aspecto muy importante, las cámaras. Ya que el nuevo Redmi Note 9 Pro viene con una cámara cuádruple de 64 megapíxeles, un lente ultra gran angular, un sensor de profundidad y un lente dedicado al macro. Vamos a hablar un poco más acerca de estos lentes. Vamos a comenzar con el de 64 megapíxeles, el cual ahora viene con un sensor más grande. ¿Y qué significa esto? Es que vamos a poder capturar fotos más nítidas y con colores más ricos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una fotografía capturada con los 64 megapíxeles del Redmi Note 9 Pro y vamos a poder ver que cada parte de la fotografía es lo suficientemente nítida para recortar. Y es por esta razón que decimos que con las fotos de 64 megapíxeles vamos a capturar muchísimas historias en una sola. Y aquí podemos ver la diferencia entre una foto impresa en 12 megapíxeles, 48 megapíxeles y la foto masiva de 64 megapíxeles. Hablemos del lente ultra gran angular.
Con este vamos a poder capturar la historia completa, ya que tiene un ángulo de 119 grados. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se comporta el lente cuando lo activamos. Ahora vamos a hablar de uno de los más importantes para nuestros Mi fans, el modo retrato. Con este modo retrato vamos a poder capturar esas fotografías con un efecto bokeh impresionante. Aquí vemos un ejemplo de cómo el sujeto en primer plano se encuentra totalmente nítido. Incluso vamos a poder ver el detalle en las pestañas. Y en la parte trasera vamos a ver un efecto de bokeh muy suave. Y bueno, no quisimos quedarnos ahí, sino quisimos ir un paso más allá, con los retratos en modo cinematográfico. Lo que vamos a hacer con este nuevo modo cinematográfico es añadir dos barras, una en la parte superior e inferior, para poderle dar un aspecto de pantalla panorámica. E incluso vamos a poder controlar el efecto bokeh en la parte trasera, en tiempo real. Aquí vemos un ejemplo de cómo se comporta el modo retrato en modo cinematográfico. Podemos ver cómo se encuentra perfectamente claro el sujeto en el primer plano y el bokeh realizado de manera muy suave en el segundo plano. Ahora vamos a ver el lente en modo macro. Con los 5 megapíxeles del modo macro del Redmi Note 9 Pro, vamos a poder capturar esos pequeños detalles que de otra manera nos hubiéramos perdido. Por ejemplo, ¿pueden imaginar qué es esta fotografía? Exacto, son solo burbujas dentro de una gaseosa. Con esta terminamos las 4 cámaras del Redmi Note 9 Pro. Estas se encuentran listas para cualquier momento. Pero bueno, no podemos hablar del Redmi Note 9 Pro sin características para los profesionales. Vamos a comenzar hablando de las fotografías a nivel Pro. En este caso, hemos añadido el modo RAW, el cual nos va a dar una mayor versatilidad al momento de ajustar nuestras fotografías en postedición. Y no solo eso, también hemos añadido el video en modo profesional, con el cual vamos a tener nuevos añadidos. Por ejemplo, el zoom de video suave. Este va a funcionar para poderle dar un poco más de dramatismo a todos esos videos que queremos capturar. Y también contamos con un bloqueo de enfoque y exposición, con el cual vamos a poder capturar grandes escenas en esos momentos que son muy difíciles. Y ahora vamos a ver uno de mis favoritos, el marco de película en 4K. Con este marco de película en 4K vamos a poder realizar videos con un modo cinematográfico. Vamos a ver un video de cómo se comporta. Así que aquí lo tenemos. Vamos a contar con más características para los que les guste hacer videos de una manera más profesional. Pero ¿qué tal para aquellos que queremos características igual de geniales, pero tal vez de una manera más fácil de navegar? Para eso hemos construido el modo caleidoscopio. Con este modo caleidoscopio vamos a poder generar videos más llamativos y destacados. Vamos a tener 6 modos en los cuales vamos a poder filmar este modo caleidoscopio. E incluso vamos a poder agregar música al final de nuestro video. Vamos a ver un video de cómo funciona. Y este es el nuevo modo de caleidoscopio. Vamos a ver cómo funciona en tiempo real. Lo único que tenemos que hacer es activar la cámara de nuestro Redmi Note 9 Pro, irnos al apartado de video corto y ahí vamos a poder activar el modo caleidoscopio. Aquí vamos a poder ver cómo podemos generar videos de una manera llamativa muy fácilmente. Y este nuevo modo caleidoscopio lo vamos a poder encontrar tanto en la cámara principal como en la cámara selfie. Y hablando de la cámara selfie, nosotros hemos incluido una cámara de 16 megapíxeles, con la cual van a tener todos esos añadidos que tanto les gustan. Por ejemplo, el palm shooter, selfies panorámicas, retratos con inteligencia artificial e incluso las nuevas selfies en cámara lenta. Vamos a poder generar unos videos también muy llamativos que son dignos de compartirse en las redes sociales. Vamos a ver un ejemplo. Thank you.
Así que aquí lo tenemos, la cámara a nivel flagship del Redmi Note 9 Pro, con la cual vamos a tener muchas ventajas para crear videos profesionales y muy llamativos. Y es por eso que podemos decir en este momento que es la mejor cámara hasta el momento dentro de la serie Redmi Note. Ahora hablemos acerca del desempeño. Y es que por primera vez dentro de la serie Redmi Note hemos puesto un procesador de la serie 700 de Qualcomm Snapdragon. Para ser más específicos, el Snapdragon 720G, el cual se encuentra creado para los gamers y de hecho se encuentra creado bajo la tecnología de 8 nanómetros, lo cual nos va a dar una mejor eficiencia térmica. Y no solo eso, también vamos a contar con Adreno 618, lo que nos va a ayudar a optimizar todos nuestros videojuegos. Ahora, al hablar del Redmi Note, siempre hablamos de que tiene una gran batería que nos va a ayudar a llegar al final del día. Nosotros quisimos ir un paso más adelante y agregar la carga a nivel de flagship. Ahora contamos con una batería de 5020 mAh, lo cual nos va a ayudar a llegar a más de 2 días de uso. Y por primera vez dentro de la serie Redmi Note, hemos agregado la carga rápida de 30 watts, lo que significa que vamos a poder cargar nuestro dispositivo de 0 a 50% en menos de 30 minutos. Y por supuesto, hemos incluido el cargador de carga rápida dentro del empaque. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento acerca del rendimiento del Redmi Note 9 Pro, un procesador Snapdragon 720G de quinta generación con inteligencia artificial, una gran batería de 5020 mAh y una carga ultra rápida de 30 watts. Ahora hablemos acerca de la experiencia a nivel flagship del Redmi Note 9 Pro. Y es que en Xiaomi nos enfocamos muchísimo en los pequeños detalles. En este caso hemos añadido un motor lineal en el eje Z, el cual nos va a dar una mejor retroalimentación háptica. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo normalmente se agrega un motor giratorio, pero nosotros quisimos agregar este nuevo motor lineal en el eje Z, lo cual nos va a ayudar a sentir la diferencia en cada desbloqueo, escritura, digamos con el Redmi Note 9 Pro, ya que cuenta con 120 efectos hápticos para cualquier situación. Y no solo eso, también cuenta con un chip integrado NFC multifuncional. Y ya que nos estamos yendo a los detalles, el Redmi Note 9 Pro ya cuenta con un protector de pantalla integrado para que no tengamos que comprar uno posteriormente. Aquí lo tenemos, la experiencia sin igual del Redmi Note 9 Pro a nivel flagship y con todos estos añadidos que a ustedes les gustan. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Y ustedes han sido muy pacientes. Ahora hablemos acerca del precio. Y es que para la versión de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, el precio es de... Y para la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, el precio es de... Sin duda vamos a decir que esta es la mejor experiencia a nivel flagship dentro de la gama media. Aquí vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Redmi Note 9 Pro con su cámara cuádruple de 64 megapíxeles, una gran batería de 5020 mAh, un procesador Snapdragon 720G de quinta generación y un precio inigualable. Aquí lo tenemos. Este dispositivo va a estar disponible mediante Linio y próximamente mediante retailers autorizados. Anteriormente lanzamos el Redmi Note 9S, ahora estamos viendo el Redmi Note 9 Pro, pero dentro de la línea 9 nos hace falta un familiar más. Así que el día de hoy les presento el nuevo Redmi Note 9, el último hotshot. Ahora vamos a hablar acerca del diseño. En la parte frontal vamos a encontrar una pantalla de 6.53 pulgadas. Esta también se encuentra certificada con Tube Rainland y de hecho ya viene con Dot Display, lo cual nos va a ayudar a tener una experiencia más inmersiva con nuestros videojuegos. Aquí podemos ver un pequeño resumen sobre la pantalla del Redmi Note 9. Gran pantalla de 6.53 pulgadas con certificado Tube Rainland. En la parte de atrás vamos a encontrar el sensor de huellas, que es perfectamente simétrico con todo el diseño. Y el Redmi Note 9 viene en 3 colores, los cuales son el Forest Green, Polar White y Midnight Gray. Aquí tenemos 3 puntos principales a destacar del Redmi Note 9. Una gran pantalla de 6.53 pulgadas, colores excepcionales y que se encuentra construido para durar. Ahora vamos a hablar de un apartado muy importante, acerca de la cámara. Ahora vamos a tener una configuración y un sensor principal de 48 megapíxeles. En su cámara cuádruple vamos a encontrar un ultra gran angular, un modo macro y un sensor de profundidad. Vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Aquí tenemos una foto capturada con los 48 megapíxeles del Redmi Note 9 de día,
vamos a poder ver que es lo suficientemente nítida. Incluso vamos a poder capturar grandes fotografías de noche. Aquí vamos a poder ver cómo las luces neón no se encuentran sobreexpuestas. Así que aquí lo tenemos, la cámara de 48 megapíxeles del Redmi Note 9. Ahora vamos a hablar acerca del ultra gran angular. Con este vamos a poder capturar la historia completa, con sus 118 grados. Ahora hablemos acerca del sensor de profundidad. Con este sensor de profundidad vamos a poder capturar grandes retratos, generando un efecto de bokeh muy suave. Aquí tenemos un ejemplo y ahora vamos a hablar acerca del modo macro. Con el modo macro vamos a poder capturar escenas de entre 2 y 10 centímetros. Así que aquí lo tenemos, las cuatro cámaras del Redmi Note 9, listas para capturar en cualquier momento. Y no solo eso, sino también vamos a tener una potente función de escáner de documentos, con la cual vamos a poder escanear ya sean revistas, textos y mucho otro tipo de documentos. Normalmente cuando nosotros escaneamos o tomamos una foto del texto, vamos a poder ver que generamos una sombra. Esta a veces es muy molesta, no nos va a permitir leer el texto de manera completa. Con este nuevo modo de escáner, vamos a poder optimizar la fotografía y quitar esa sombra para poder tener una mejor lectura. Así de fácil es poder capturar documentos. Vamos a ver cómo funciona. Con este nuevo modo, vamos a poder escanear nuestros documentos de una manera muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación de la cámara, seleccionar el modo de documentos y tomar una fotografía. De este modo, automáticamente va a seleccionar el texto y lo va a optimizar para eliminar esas sombras. Aquí podemos ver el efecto final. Ahora hablemos acerca de las selfies. Una parte muy importante tanto para ustedes como para nosotros. Y en este caso, el Redmi Note 9 cuenta con una cámara selfie de 13 megapíxeles, con todos esos añadidos que a ustedes les gustan. E incluso vamos a poder utilizar el modo caleidoscopio que ya vimos en el Redmi Note 9 Pro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los retratos con la cámara selfie. Y estos son los tres puntos que hacen a esta cámara un hot shot. Vamos a contar con una cámara muy nítida de 48 megapíxeles, una cámara cuádruple para cualquier ocasión y una cámara selfie de 13 megapíxeles. Ahora hablemos acerca del desempeño. Con el Redmi Note 9 viene integrado un chipset MediaTek Helio G85, el cual ya se encuentra optimizado para los gamers. Este chipset cuenta con 8 núcleos, 2 dedicados al rendimiento de hasta 2 GHz y 6 dedicados a mejor eficiencia energética, para así poder tener nuestro dispositivo listo para cualquier momento. También con el Redmi Note 9 hemos incluido una batería de 5020 mAh, con lo que significa que vamos a poder tener energía para más de 2 días de uso. Esto se traduce en 11 horas de juego, 17 horas de reproducción de video o 7 horas de video continuo. Y no solo eso, también hemos agregado una carga rápida de 18 watts. Y por supuesto, el cargador de carga rápida se incluye dentro de la caja. Así que aquí lo tenemos, grandes características que les gustan a nuestros Mi fans. Y estos son los tres puntos acerca de la experiencia hot shot del Redmi Note 9. Un gran desempeño gracias a su chipset MediaTek Helio G85. Una gran batería de 5020 mAh que nos va a durar más de 2 días y todas las características que a ustedes les gustan. Si ustedes están buscando un dispositivo que haga el trabajo, sin duda el Redmi Note 9 es para ustedes. Ahora hablemos acerca del precio. Para el Redmi Note 9 en su configuración de 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, el precio es de... Para la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, el precio es de... Aquí está un resumen de lo que es el Redmi Note 9, con su potente cámara cuádruple de 48 megapíxeles, una gran batería de 5020 mAh y un potente procesador MediaTek Helio G85. El Redmi Note 9 va a estar disponible mediante Linio y próximamente va a estar disponible en más retailers autorizados. Y una vez más, aquí tenemos la serie Redmi Note 9 con todos los productos que hemos presentado hasta este momento. Redmi Note 9, Redmi Note 9S y Redmi Note 9 Pro. Sin duda, tenemos una opción para cada uno de ustedes. Este no es el único Note del cual vamos a hablar. El pasado mes de noviembre lanzamos el Mi Note 10, un dispositivo pentacámara con 108 megapíxeles en la cámara. Pero el día de hoy vamos a traer un nuevo dispositivo para ustedes. Y me gustaría presentarles el
Mi Note 10 Lite. Vamos a comenzar hablando acerca del diseño. En la parte frontal vamos a encontrarnos que tiene una pantalla AMOLED 3D, lo cual nos va a dar una sensación prácticamente de sin biseles. También vamos a encontrarnos que cuenta con el sensor de huellas en la pantalla. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la pantalla 3D del Mi Note 10 Lite. Como ya se habrán dado cuenta, este nuevo dispositivo viene también con un nuevo color, el cual es el Nebula Purple. Y vamos a poder encontrar el Mi Note 10 Lite en estos tres colores. En resumen, el Mi Note 10 Lite destaca por su diseño y por su gran sensación en la mano. Ahora hablemos de un apartado muy importante, la cámara. Y es que en este nuevo dispositivo vamos a encontrar que cuenta con una cámara cuádruple con un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor de profundidad, un ultra gran angular y, por supuesto, un modo macro. Y no solo eso, también un flash dual. Ahora hablemos un poco más de las cámaras. Vamos a hablar acerca de la cámara de 64 megapíxeles, la cual ya cuenta con un sensor Sony IMX686, lo que significa es que ahora vamos a tener fotos más nítidas y colores más ricos. Vamos a verlo en unos ejemplos. Aquí tenemos una foto capturada con los 64 megapíxeles del Mi Note 10 Lite. Y vamos a poder ver que es lo suficientemente nítida que incluso si hacemos zoom, vamos a poder ver el texto en la parte trasera de los libros. Ahora volvamos a la vista panorámica. ¿Qué pasa si nos queremos enfocar en un solo punto? Para esto tenemos el modo retrato, en el cual vamos a poder recortar perfectamente el sujeto teniéndolo muy claro en el primer plano y en el segundo plano vamos a generar un efecto bokeh muy suave. ¿Y qué pasa si queremos tomar unas fotografías más amplias? Para eso tenemos el lente ultragran angular de 120 grados, con el cual vamos a poder capturar toda la historia. Ahora vamos con el último lente, el cual es el lente macro. Vamos a enfocarnos en un solo punto y vamos a poder ver que utilizando el lente macro del Mi Note 10 Lite vamos a poder capturar estos pequeños detalles. Incluso vamos a poder ver en esta fotografía las pequeñas burbujas de aire que se encuentran dentro de la gota de agua. Combinando la fotografía y el excepcional modo de video con el cual cuenta el Mi Note 10 Lite, vamos a tener una cámara lista para cualquier momento. Ahora hablemos acerca de la experiencia. Con el Mi Note 10 Lite vamos a encontrarnos que tenemos un procesador Snapdragon 730G, el cual va a contar con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Y no solo eso, sino también una masiva batería de 5.260 mAh, lo que significa que vamos a poder utilizarlo por más de 2 días sin ningún problema. También, por supuesto, viene con una carga rápida de 30 watts y el cargador incluido. Así que el Mi Note 10 Lite nos va a presentar una cámara y pantalla épica. Aquí tenemos un resumen de lo que es el Mi Note 10 Lite con sus grandes añadidos para todos ustedes. Ahora, hablemos acerca del precio. El Mi Note 10 Lite viene en una versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Y este es el precio. Así que este es el Mi Note 10 Lite, un potente dispositivo que vamos a tener disponible mediante Movistar. Y próximamente lo vamos a tener disponible mediante retailers autorizados. Y tenemos una sorpresa más para ustedes. El día de hoy también me gustaría presentarles el nuevo Mi Smart Compact Projector. Con solo un tamaño de 15 centímetros y un peso de 1.3 kilogramos, vamos a tener el mayor entretenimiento que podamos en la casa. Con este pequeño proyector vamos a poder tener una experiencia cinematográfica que va desde las 60 pulgadas hasta las 120 pulgadas. Y por supuesto, también vamos a tener gran calidad en el video. Vamos a poder reproducir video en 1080p. Y gracias a su LED de 4 canales, vamos a tener una experiencia con colores más vívidos. Y esta experiencia cinematográfica no puede estar completa sin un buen audio. Y no solo eso, el Mi Smart Compact Projector también va a poder reproducir la música, así que va a ser muy fácil solamente conectar nuestro dispositivo mediante Bluetooth y comenzar a reproducir la música. El Mi Smart Compact Projector también viene con Android TV, lo que significa que vamos a poder descargar nuestras apps favoritas mediante la Play Store y poderlas reproducir de una manera muy sencilla. Además, cuenta con un control con integración de Google Assistant, así que solamente vamos a requerir hablarle y vamos a poder reproducir nuestros contenidos favoritos. Este es el precio del Mi Smart Compact Projector.
Este es el resumen de los productos que hemos visto el día de hoy. Y no nos queda nada más que agradecerles por habernos acompañado en esta transmisión. Nos vemos en la próxima.